ansia que vivimos todos los días nos hace sentir que la vida es ilimitada. Esto no significa que la vida sea mala. Tenemos momentos de luces, momentos de oscuridad, momentos de preparar un proyecto y momentos de celebrar que el proyecto ha resultado bien. Tenemos momentos de abrazarnos con los seres queridos, pero también tenemos que despedirnos después de que ha terminado la fiesta. Y también tenemos momentos de enfermedad y momentos de salud. Todos hemos pasado por momentos de enfermedad y nos sentimos muy contentos cuando alguien con cariño nos dice sana, sana, culita de rana, que no es otra forma sino decirnos te quiero, te deseo tu salud, quiero lo mejor para ti. Pero hay momentos más terribles en donde sentimos que la vida puede estar en peligro. Enfermedades limitadas, accidentes, situaciones como las que en este momento Carmelita está viviendo. Y nosotros en este momento sabemos que también en este momento somos limitados. ¿Por qué? Porque no somos médicos especialistas para poder hacer lo que todos quisiéramos hacer para que ella se recuperara. Somos limitados. Su familia está limitada también, y aunque quisiera estar en este lugar donde ella está tomándole la mano, abrazándola, también tiene esta limitación. Los medicamentos también tienen una limitación y los médicos también tienen una limitación. Solamente Dios es el que puede hacer que alguien se recupere o, en su caso, Dios diga, has terminado tu vida, quiero que vengas conmigo. Por eso, humildemente, sabiendo nuestro deseo de que Carmelita se recupere, tratando de hacer lo que cada uno de nosotros podemos hacer por ella, nos unimos en oración, sabiendo que nuestra oración puede hacer grandes milagros para que Dios le dé a ella lo que ella necesite. Un gran milagro ha hecho ya Carmelita. Que se unan tantos medios para pedir por ella es un gran milagro. Y los milagros se hacen cuando provienen del amor, porque Carmelita ha sido una mujer que les ha ayudado a muchos de ustedes dándoles en alguna ocasión una nota, respondiendo al trabajo que ustedes realizan. Y precisamente en agradecimiento a esto, ustedes han traído estas flores de colores que son como la alegría que ella ha sembrado en ustedes. En otras ocasiones, alguno o algunos de ustedes están agradecidos porque ella les pagó una consulta, una receta médica, un tiempo en el hospital. La compañera está delicado o delicada. Pero nuestra tristeza tiene que estar porque somos creyentes, acompañada de la fe y de la esperanza. Elementos que a Carmelita nunca le han faltado. Ella tiene fe en su familia, en sus proyectos, en todo lo que hace, y la fe siempre va acompañada. Si tengo fe, puedo tener un buen resultado, aunque sea limitado. Por esta razón, he querido elegir el Evangelio del día de hoy tomado de San Lucas, que nos cuenta lo siguiente. Un gran militar tiene de repente enfermo a alguien que quiere mucho. Y este militar manda decir a Jesucristo que haga algo para que su siervo sane. Y Jesucristo, ¿qué le dice? Vamos allá. Fíjense, vamos allá a tocar, a estar en el lugar. Y el militar le dice, no es necesario. Tú puedes hacer las cosas a distancia. No necesitas ir tú. Y te voy a poner un ejemplo, dijo el militar. Yo le digo a un soldado, ve y va. Le digo a otro, ven y viene. Yo no tengo que ir para que las cosas se realicen. Tengo servidores que lo pueden hacer. Tú que eres el Hijo de Dios, tienes ángeles, servidores que pueden hacer que sin que tú vayas, mi siervo sane. Y ahí viene esa frase que decimos en la misa, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una simple palabra tuya bastará para que venga la sanación. Por eso,
Nosotros, aunque estamos a algunos kilómetros del hospital donde se encuentra Carmelita, sabemos que Dios tiene el poder de hacer que nuestra oración, ella la sienta en este momento. Aunque esté en coma, aunque esté en una situación particular, nuestra oración está llegando a distancia. Y por eso le decimos al Señor, como le dijo a este ciego: Señor, nosotros no somos dignos de que vengas al hospital donde está ella, pero una sola palabra tuya bastará, si es tu voluntad, para sanarla. Así pues, a través de quienes están aquí reunidos y a través de quienes están en este momento siguiendo la transmisión, productores, compañeros actores, familiares, gente que la ha visto en teatro, en novelas, en cine, etc., nos unimos a ella. Cada quien nos invita un momento de silencio, cada quien de ustedes diga: te pido por ella, y también si tienen algún otro enfermo, porque la misa alcanza para todos, pidamos por todos los enfermos en casa y en hospitales.